¡Hey, hey, hey! Hoy decoramos unas plumas bien originalísimamente increíbles. Sonríe y quédate conmigo. Hola, ¿qué tal mis queridos Roylocos? Pues el día de hoy les traigo, como me lo han estado pidiendo muchísimo, un video para este regreso a clases, aunque todavía falta mucho, pero para que se vayan preparando. Es un video sobre una ideita que traigo hace tiempos de cómo decorar lápices y plumas. Es muy fácil, está creo que muy original y creo que a muchos les va a gustar porque pueden utilizar sus colores favoritos y sus decoraciones favoritas. Así que si quieres saber cómo se hacen, no te pierdas el siguiente tutorial. Los veo al final. Bye. Para empezar, necesitamos una pluma, obviamente. Cuentas con el orificio grande y como 1.5 metros de cola de rata. Después ponemos un poquito de silicón en la pluma así y pegamos un extremo del cordón. Con cuidadito para que no te vayas a quemar como yo. Ya así pegadito, por el otro extremo metemos las cuentas que queramos ponerle a la pluma. En este caso, como es cola de rata, tienen que ser con un orificio grande para que quepan. Ahora comenzamos a enrollar un poquito. Y a la altura que queramos, ponemos una cuenta. Estiramos y apretamos muy bien. Metemos y empujamos hacia arriba el cordón para que se tape y se junte todo bien. Y así seguiremos enrollando y enrollando hasta que queramos poner otra cuenta de la misma manera que hicimos con la primera. De la mitad de la pluma hacia abajo, yo ya no pondré cuentas porque pueden estorbarte a la hora de escribir. Ahora, solo seguiré enrollando y enrollando y enrollando. Bueno, enrolla solo hasta donde llegue el tapón. Si la tapita tiene un palito como este, pues se lo vamos a cortar después para que no te estorbe a la hora de cerrarlo. Para terminar de enrollar, solo pon un poco de silicón y corta el sobrante. Y así nos quedará de linda nuestra plumita. Si quieres, puedes mover los corazones y acomodarlos como tú quieras. La siguiente idea es con hilaza o hilo de algodón, por si no tienes cola de rata. Igual lo pegamos con silicona a la pluma. A esta le voy a meter un dije con argolla así. Lo llevas hasta la pluma y comienzas a enrollar el hilo. Cuando hayas enrollado una parte, puedes meterle algunas cuentas. Estas pueden ser más pequeñas, pues el hilo cabe fácilmente. Las ponemos de la misma manera que en la pluma anterior.
verde y lo pegó con silicón. Y como siempre lo haré de muchos colorcitos, ya saben que me gusta todo eso colorido. Continuaré pegando un hilo de otro color y enrollándolo un poco, y así hasta llenar la pluma. Solo pegas, cortas, enrollas, pegas, cortas y enrollas, y así. Si no tienes ninguno de los dos materiales anteriores, puedes usar también un listón muy delgadito. A este listón le metí un botón con dos argollas. Y de la misma forma lo enrollamos y le metimos las cuentas, igual que la primera. Ha sido una de las que más me gustó, quedó perfecta. La última idea es sencilla, enrollas toda la pluma con hilaza de un solo color. Bueno, pero antes de enrollar le puse el dije de la palabra love que hicimos en otro video y así se ve linda y diferente. Aunque, como siempre, yo le quise poner un poquito más de color y le amarré tres hilos de colores diferentes, pero juntos, arriba y abajo, así. Y listo, terminamos. Espero que este tutorial les haya gustado. No se olviden de darle like, por favor. Es un gran apoyo para mí. Y compartir este video con sus amigos para que todos lleven sus lápices y plumas bien bonitas a este regreso a clases. Y bueno, pues yo aquí me despido. No sin antes recordarte que ves al mundo siempre con una sonrisa en el rostro por esos pequeños detalles que nos regalan. Buena vibra. Bye.